Cálculo de una tubería de gas en media presión, según la fórmula cuadrática de Renoir. A partir de la potencia de diseño o del consumo calorífico de un aparato o un grupo de aparatos de gas, se dispone de las dos opciones: longitud, presiones disponibles, inicial y final deseada. Se realiza un cálculo del diámetro mínimo a instalar empleando la fórmula cuadrática de Renoir, utilizando una presión atmosférica de 1 bar. Así, en primer lugar seleccionamos el tipo de gas: propano, gas natural, butano, el que deseemos. Nos aparecen los datos de poder calorífico superior y densidad de cálculo. Si conocemos el consumo calorífico del tramo, por ejemplo, sea un tramo que alimenta un aparato de 20 kilovatios, bueno, pues ya tenemos ese caudal. O bien, si conocemos la potencia de diseño de la instalación, por ejemplo, 30 kilovatios, obtenemos un caudal. Caudal que lo introduciremos en los datos para calcular. Entonces, a partir del caudal elegido de una de las dos maneras, longitud, por ejemplo, 30 metros. Presión inicial, pongamos que sea una instalación de propano, más adecuada que esta, propano. Presión inicial, 150 milibares, o lo que es lo mismo, 0,150 bar. Tenemos una presión absoluta sumada, 1 bar de presión atmosférica de 1,15 bar absoluto. Y deseamos una presión final de 135 milibar, por ejemplo, pues 0,135 bar. Tenemos una presión final de 1,14 bar absoluto. Veamos los resultados. Diámetro interior calculado, 10,77. Diámetro interior instalado, ¿vale? En base a este diámetro, la longitud y la presión inicial, es calculada la presión final obtenida. Por ejemplo, pongamos que elijamos un tubo de 12-10, pues la presión final será 0,129 bar, no llegaremos a los 130 milibar. Instalamos un diámetro mayor, por ejemplo 15-13, 13 diámetro interior, pues ya llegamos, salimos con una presión de 150 milibar y salimos con 144 milibar. Entonces tenemos el diámetro interior mínimo calculado y luego en base al real instalado tenemos la presión final obtenida.